Si disfrutas de nuestro contenido y quieres ser parte de este proyecto, te invito a considerar apoyarnos con un aporte mensual. Esto nos ayudará a seguir creando episodios llenos de valor para ti día tras día. Tu contribución, por pequeña que sea, marca la diferencia y nos permite seguir creciendo. Visita nuestra página web sasuke.network y únete a nuestra comunidad de apoyo. Gracias por ser parte de este viaje. ¿Sientes que pasas demasiado tiempo frente a una pantalla? ¿Te gustaría reconectar con lo que realmente importa? Hoy conversamos sobre la desintoxicación digital, por qué es importante y cómo una pausa de las pantallas puede transformar tu bienestar. Descubre cómo pequeños cambios pueden hacer una gran diferencia en tu vida diaria. Así que, cafecito en mano y cantamos. Despierta. Es hora de avanzar en este viaje sin cesar. El café nos llena de energía para alcanzar nuestras metas cada día. El desarrollo personal, nuestro ideal, la motivación nos hace volar. Emprendimiento, nuestro camino a seguir juntos. Vamos a conquistar el poder. Y ahora contigo, Robert Sasuki, consultor en desarrollo humano y emprendimiento. Hola, ¿qué tal? Con esa energía positiva, esos aplausos de aquí. Servido tu cafecito. Damos inicio a este nuevo episodio, episodio 1614 del programa. Te invito a un café, yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar donde quieras sin estar atento a una pantalla mientras realizas otra actividad con o sin internet. Y como quieras, solo tienes que suscribirte o seguirnos en tu reproductor de podcast favorito. Te invito a un café fue lanzado en el año 2013 y es hoy el podcast activo de psicología más longevo y con más episodios publicados en toda la internet. Grabamos y publicamos desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Y hoy un episodio que estoy seguro te será de muchísima utilidad. Y quiero compartir hoy un mensaje de texto que nos envió a través de nuestro grupo de Telegram, Rosa Jiménez Cabello desde España. Un abrazo para ti, Rosa. Y el mensaje cuenta así, dice así. Me encanta la idea de la vuelta diaria. Tengo que confesar que aunque a Robert no le guste, a mí escuchar todos mis podcasts en iVoox o en iVoox me resulta muy cómodo y tener que salir de ahí hace que deje de escuchar muchos audios, demasiado contenido en demasiadas redes. No obstante, haré lo posible por escucharte todos los días que pueda. Saludos. Me alegra saber que están bien y con energía. Muchísimas gracias, Rosa, por tu mensaje y para que ya tú lo sabes, ya, pero si por si los demás no lo saben, hemos vuelto a iVoox. Estamos en iVoox, búscanos, te invito a un café y nos sigues ahí y nos escuchas ahí para que no tengas que moverte tanto. Bien, vamos a entrar en materia. El título de hoy es Desintoxicación Digital. ¿Realmente necesitas una pausa de las pantallas? Quiero hablar de este tema. Es un tema de actualidad. Y recuerda que los martes, hasta que tengamos historias de cambio, por cierto, un paréntesis, si quieres contar alguna historia de cambio significativa que tuviste en tu vida de manera personal o a nivel profesional y tú creas que esa historia puede inspirar a otros, ve a robertsasuke.com/mi historia, todo pegado, robertsasuke.com/mi historia. Y ahí vas a encontrar una entrevista digital o automática que tú vas respondiendo a las preguntas que están ahí sobre la historia, evidentemente. Y con eso vamos a crear un episodio para compartir esa historia que puede cambiar la vida de otras personas o por lo menos su
su perspectiva también. Así que anímate a compartir tu historia. Pero mientras llegan las historias, los martes vamos a trabajar temáticas relacionadas al aquí y ahora, a vivir el presente. Hoy nos toca hablar de la desintoxicación digital. ¿Alguna vez has tenido, o has sentido, mejor dicho, que estás demasiado tiempo pegado al teléfono, a un computador o incluso a tu televisor? ¿Te has dado cuenta cuántas horas al día estás dedicando a las pantallas? ¿Te lo dice tu celular? Claro que te lo dice. ¿Te lo dice la red social? Claro que te lo dice. Sí, sí, aunque tú no lo hayas sentido, se puede medir. Bueno, hoy yo quiero que reflexionemos juntos sobre cómo nos afecta realmente el uso excesivo de la tecnología y si de verdad necesitamos tomarnos un respiro de pantallas, pero también si de verdad necesitamos estar tantas horas pegados a pantallas. Esa es la verdad. O sea, son preguntas, ¿no? Vivimos en un mundo donde estar siempre conectado se ha convertido en la norma. Recibimos mensajes, correos electrónicos, notificaciones de redes sociales y noticias, todo al mismo tiempo. Y aunque esto puede hacernos sentir informados y conectados, también puede tener un costo significativo para nuestra salud mental y emocional. Hay estudios que muestran que el uso excesivo de dispositivos digitales puede contribuir al aumento del estrés, de la ansiedad y de la fatiga mental. Cada vez que escuchamos un ping, una notificación, o la vemos, experimentamos un pequeño aumento de dopamina, que es esa hormona que nos hace sentir bien. Pero a largo plazo, esa sobreestimulación puede llevarnos a un estado de alerta constante donde nuestro cerebro nunca tiene un momento para realmente descansar. ¿Qué es esto de la desintoxicación digital? La desintoxicación digital no significa que tengas que renunciar a la tecnología para siempre. Más bien se trata de tomar pausas conscientes para reducir tu exposición a las pantallas y reconectar con el mundo real. ¿Recuerdas que el martes pasado hablamos de pausa consciente? Sí, aplicado a esto. Se trata de redescubrir esos momentos simples de la vida que no requieren estar conectado a internet o viendo una pantalla. Imagínate tomarte un día sin mirar tu teléfono más de lo necesario o dedicar una tarde a actividades que no involucren ninguna pantalla, como leer un libro físico, salir a caminar o simplemente sentarte en un parque y observar tu entorno. Estos momentos de desconexión pueden ser refrescantes y ayudarte a recargar tus energías mentales y emocionales. Tomar un descanso de las pantallas tiene muchos beneficios. Primero, mejora tu salud mental. Sin la constante necesidad de responder a mensajes o verificar notificaciones, puedes experimentar menos ansiedad y más tranquilidad. Un estudio de la Universidad de Pensilvania encontró que las personas que limitaban el uso de redes sociales a 30 minutos por día, escucha esto, experimentaban menos síntomas de depresión y soledad. Segundo, mejora tus relaciones. Cuando no estás distraído o distraída por tu teléfono, puedes dedicar más atención a las personas a tu alrededor. Esto puede llevar a conversaciones más profundas y conexiones más significativas. Piénsalo. ¿Cuántas veces has estado en una reunión familiar o con amigos y has visto a todos más interesados en sus teléfonos que en la conversación? Finalmente, puede ayudarte a redescubrir pasatiempos y actividades que realmente disfrutas. Tal vez te encanta pintar, tocar un instrumento musical o hacer ejercicio. Bueno, pues la desintoxicación digital te da tiempo para redescubrir y retomar esas actividades que te hacen feliz y que quizás, evidentemente, has dejado de lado. ¿Cómo saber si yo necesito una desintoxicación digital? Si te estás preguntando si necesitas una pausa o no, aquí te voy a dar algunas señales. Señal número uno, te sientes ansioso, ansiosa o limitado o irritado, perdón, cuando no tienes tu teléfono cerca y estás pendiente a él. Señal número dos, sientes la necesidad constante de verificar tus redes sociales o correos electrónicos. Número tres, notas que tienes menos tiempo para actividades que solías disfrutar. Y número cuatro,
te cuesta concentrarte en tareas sin interrupciones digitales? Si alguna, una, desde una o más de estas situaciones te resulta familiar, te identificas con ella, podría ser el momento de considerar una desintoxicación digital. Ok, ¿cómo lo hago, Robert? De acuerdo, ya me di cuenta de que yo necesito desintoxicarme de las pantallas. ¿Cómo trabajar esto? Pues a continuación te voy a dar 5 claves o 5 pasos para que lo puedas lograr. ¿Te sientes perdida, preocupada, ansiosa o necesitas mejores soluciones para tus problemas? Agenda una consulta psicológica con total discreción en la web miconsulta.net. Tu salud mental es primero, miconsulta.net. Paso número 1. Establece límites claros. Que estés tanto tiempo en pantalla es tu responsabilidad, ¿eh? Que sí, que hacen contenidos adictivos, que hay aplicaciones que tienen un diseño para atraparte. Sí, pero es tu responsabilidad hacerle caso a todo eso. Entonces, decide un momento específico del día para desconectar. Por ejemplo, no usar dispositivos digitales después de las 8 de la noche. Yo le pondría 7 de la noche. Pero bueno, 8 de la noche. Está bien, está bien. Paso número 2. Crea zonas libres de tecnología. Designa ciertos espacios en tu casa como el comedor o el dormitorio donde no se permite el uso de dispositivos digitales. Número 3. Haz una lista de actividades alternativas. Antes de comenzar tu desintoxicación, haz una lista de cosas que te gustaría hacer sin tecnología. Esto puede incluir leer, dibujar, caminar, cocinar. Paso número 4. Usa herramientas de bienestar digital. Muchos teléfonos ahora tienen funciones para limitar el tiempo en pantalla. Bueno, pues úsalas a tu favor. Que me bloquee el Instagram por tantas horas. Que no me deje entrar si no es haciendo un cálculo matemático así molestoso para que yo tenga que esperar el tiempo, que se agote el tiempo para poder reutilizarlo. Paso número 5. Involucra a otros. Invita a tus amigos o familiares a unirse a ti en esta desintoxicación digital. Puede ser una gran manera de apoyarse mutuamente. Ahí tienes esos 5 pasos. Te los resumo. Establece límites claros, crea zonas libres de tecnología, haz una lista de actividades alternativas, usa herramientas de bienestar digital e involucra a otros. Y ahí están las recomendaciones y el tema de hoy. Pero toca también la misión del día, pero claro, porque cuando toca, toca. Aquí está tu misión del día. Presta atención. En el día de hoy vas a dedicar al menos una hora a desconectarte por completo de todas las pantallas. Apaga tu teléfono. Sí, apágalo. No en la pantalla, no. Apaga el teléfono. Cierra la computadora. Apaga la televisión. Y utiliza este tiempo para hacer algo que disfrutes y que no involucre tecnología. Leer un libro o jugar Monopoly o salir a caminar. Estar con... Dedicarle tiempo de calidad a la persona que vive contigo. O simplemente meditar en silencio. Cuando termine la hora, reflexiona sobre cómo te sentiste. ¿Te sientes más relajado o relajada? ¿Te sentiste más conectado o conectada contigo mismo o con tu entorno? ¿Te sentiste ansioso o ansiosa de estar esa hora fuera de pantallas? En ese caso, yo creo que sería bueno buscar ayuda. Claro que sí. Y comparte tu experiencia en nuestro grupo de Telegram. robertsasuke.com/telegram, te unes ahí y nos compartes cómo te fue con la misión del día. Si quieres compartir este episodio en WhatsApp, pues únete a nuestro canal robertsasuke.com/whatsapp y reenvía a tu estado y reenvía a tus conocidos, amigos, familiares, a everybody. Envíale este episodio porque a todos nos atañe esta temática. Para que podamos también llegar más lejos. Agradecer, como siempre, a las personas que nos brindan apoyo económico para sostener este proyecto. Les amamos y les queremos. Amamos y queremos un montón, Jamie y yo. Y gracias por estar ahí y ser parte de nuestras vidas. Y nada más.
nada más, desearte un feliz día, que lo pases súper bien. No quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento es ahora. Nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. Show. Te invito a un café, a soñar sin parar. Te invito a un café, a creer en tu potencial. Juntos podemos llegar hasta el final. En este podcast lleno de inspiración sin igual. Sin igual. Y si estás interesado o interesada en crear un podcast antes de que acabe el año, te invito a nuestro seminario en línea Destaca en 2024 con un podcast profesional, donde descubrirás por qué el podcast en abierto es el mejor medio para impactar la vida de personas en todo el mundo. No te lo pierdas, es un evento gratuito por videoconferencia a través de mi canal de YouTube. Será este jueves 29 de agosto a las 4 de la tarde, hora República Dominicana. Regístrate completamente gratis en podcastprofesional.com.